Ahora vamos a empezar haciendo unos minutos de meditación en silencio. Entonces, durante la meditación tratamos de observar la respiración, ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar. Entonces, para ello primero repasamos la postura, tratamos de sentarnos cómodamente, procuramos estar relajados. Y sobre todo tratamos de que la espalda esté recta. Entonces, esto durante la meditación, simplemente tratamos de ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar. Si podemos, además de esto, añadir que cada vez que inspiramos, pensamos que nuestro cuerpo se llena de luz, de claridad, que sentimos bienestar físico, y que nuestra mente se vuelve mucho más clara, más nítida. Y luego cada vez que respiramos, pensamos que junto con el aire, al respirar, salen de nuestro cuerpo todas las tensiones, todo el malestar que podamos tener, también todas las preocupaciones y confusión de nuestra mente, cualquier tipo de problema o obstáculo, tanto físico como mental. Pensamos que al respirar junto con el aire desaparece. Entonces ahora meditamos en silencio unos minutos. Tratamos de mantener un poco la vigilancia y darnos cuenta cada vez que aparecen pensamientos o distracciones que no tienen nada que ver con la práctica. Tratamos de reconocerlo, dejar que pasen y volver a dirigir la atención a la respiración.
Entonces ahora al principio tratamos de empezar con una motivación adecuada, tratamos de desarrollar la motivación mejor que podamos según nuestra capacidad. Entonces empezamos pensando que pensando en los aspectos positivos o todas las ventajas que tenemos ahora mismo en nuestra vida. En general, sobre todo ahora últimamente, todos nos quejamos mucho constantemente porque por todo tipo de problemas, dificultades, etc. Y parece que esto nos da una, no sé, una actitud, una sensación de que todo va como muy mal o que tenemos muchos problemas, etc. Entonces, aparte de todos estos problemas, si miramos las cosas positivas y buenas que hay en nuestra vida, también hay muchísimos factores muy positivos. Y especialmente cuando hablamos de practicar el Dharma, el hecho de que ahora mismo en nuestra vida, simplemente el hecho de poder estar aquí sentados tranquilamente en un lugar ideal, con unas condiciones perfectas, es algo que realmente es un privilegio, es algo que tiene muchísimo valor. Entonces vale la pena empezar reconociendo esto, empezar, seguro que habéis oído hablar muchas veces del perfecto renacimiento humano o esta preciosa vida humana, y es algo muy importante el recordarlo una y otra vez y ver que nuestra vida ahora mismo tiene muchísimo valor, que tenemos algo que es realmente muy valioso, muy valioso. Entonces, si reconocemos esto, de hecho, cuando hablamos de este valor de la preciosa vida humana, se refiere especialmente a que tenemos las condiciones ideales para practicar el Dharma. Especialmente por eso es muy valiosa nuestra vida. No es porque tengamos bienestar material o más riqueza o más salud que otra gente. Hay mucha gente que tiene mucha riqueza, mucha salud y no tiene estas condiciones ideales que tenemos. Entonces, es bueno empezar siendo conscientes de esto, que ahora mismo mi vida es algo muy valioso, es algo que tiene mucho valor. Y empezar un poco con esa sensación de que somos muy afortunados. No somos personas como necesitadas o tristes o llenas de problemas y conflictos. Tenemos algo realmente muy valioso y vale la pena reconocerlo. Entonces, si nos planteamos esto y nos preguntamos, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar esta oportunidad que tengo ahora? O este privilegio que tengo. Porque sí, además, si lo analizamos, veremos que esta preciosa vida humana que tenemos es algo que se puede perder en cualquier momento, que no va a durar siempre, que las condiciones en la vida cambian constantemente. Entonces, estas circunstancias que tenemos ahora, que son ideales para practicar, se pueden perder en cualquier momento. Entonces, si nos planteamos cómo puedo aprovechar al máximo esto, cómo puedo dejar que no se desperdicie esta oportunidad que tengo ahora de practicar el Dharma, cuál es la mejor forma de aprovecharlo. Entonces, en general, esto lo enfatizan todos los maestros, que la esencia de la práctica del Dharma es lo que llamamos la preciosa mente de la bodhicitta, que es la actitud altruista de desear alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Entonces, aunque esto seguramente la mayoría, todos vosotros, habéis escuchado muchas veces, sabéis perfectamente a qué se refiere. Entonces, es bueno recordarlo una y otra vez. Y ahora, al principio de la práctica, al principio del curso, tratar de un poco refrescar esta mente de la bodhicitta. Para ello, tratamos de pensar sinceramente que la bodhicitta es como la expresión ideal del altruismo, de la actitud altruista,
de la actitud de beneficiar a los demás. Entonces, en general, si somos un poco, si miramos, observamos nuestra actitud en general, lo que predomina, si no ponemos atención, lo que predomina la mayor parte del tiempo es una actitud centrada en yo, yo y lo mío. Constantemente estamos pensando mis problemas, mis dificultades. Por ejemplo, a lo mejor ahora estamos aquí y tenemos ciertas, esperamos que de esta actividad de practicar el Dharma juntos, de escuchar enseñanzas, pues que podamos aliviar ciertos problemas. Si tenemos un problema serio, problema de salud serio, o un problema familiar, o tenemos problemas económicos, etc. Seguro, si miramos sinceramente nuestra mente, veremos que eso tiene mucho peso o mucha importancia en lo que estamos haciendo. Mi problema, mi vida, mi situación. Y que si también si miramos a nuestro alrededor y vemos cómo está la vida, el mundo, veremos que igual que yo tengo problemas serios que son muy importantes en mi vida, los demás también hay todo tipo de problemas en el mundo. Incluso hay problemas muchísimo más serios y importantes de los demás. En cambio, para mí lo que más peso tiene, lo que más importancia tiene es yo, mi problema y mi, los demás son como, un poco como secundario. Entonces, está bien ahora al principio tratar de ver que esa actitud que solemos tener y que es lo que predomina de estar centrados en yo y lo mío y mi problema, a la larga lo único que hace es crear más problemas y complicar más la situación. El estar cerrados en nosotros mismos es algo que, si lo analizamos bien, veremos que a la larga crea más problemas, porque cada uno va a la suya, cada uno buscamos nuestro propio beneficio y eso crea conflictos, problemas. Además, nuestras acciones son todas predominantemente egocéntricas o egoístas. Todos sabemos que esa actitud egoísta y egocéntrica, con el tiempo, en vez de solucionar los problemas, crea más problemas. Entonces, está bien pensar, cuando hablamos de la bodhicitta y de la actitud altruista, se trata de dejar por un momento esa preocupación tan grande de yo, mi problema, mi vida, dejarlo por un momento de lado y pensar en los demás y abrir un poco nuestro corazón, ¿no? Abrir los ojos y meternos un poco en el corazón de cada persona y ver que cada persona somos igual, que los demás también desean, también tienen problemas, también les preocupan, también sufren, también desean aliviar este sufrimiento. Entonces, esta actitud, esa mente que deja de lado las preocupaciones de yo y lo mío y que se piensa en los demás, que se preocupa por los demás como algo que realmente que le importa más que los problemas personales. Esa mente, lo que llamamos altruista, esa actitud altruista, si lo analizamos bien, y todos sabemos que es así, es una fuente de bienestar y felicidad para los demás y para uno mismo. Esa actitud, si sinceramente la trabajamos, la desarrollamos, entrenamos nuestra mente a pensar en los demás y a preocuparnos por los demás, ese problema tan grande de yo y lo mío, casi sin prestarle atención, parece que se debilita, incluso se soluciona y acaba arreglándose y acaba desapareciendo. Y esa actitud altruista de pensar en los demás, de trabajar, de hacer algo por beneficiar a otros, es algo que crea, que comunica a los demás una energía muy, muy hermosa, muy positiva. Y es algo que beneficia muchísimo a los demás y a nosotros mismos. Esto en teoría lo entendemos todos y sabemos que es así. Pero vale la pena aplicarlo a la práctica. Y ver que en la práctica no lo practicamos. Que generalmente por descuido, porque no ponemos atención, nuestra preocupación, nuestro interés,
se centra en yo, yo y lo mío, y se queda como atrapado en esa jaula. Y entonces ese potencial que tiene nuestra mente de crear mucha energía positiva y mucho bienestar se queda limitado, se queda completamente bloqueado, y esa energía de nuestra mente simplemente la usamos para complicar más esa actitud de encerrarnos en yo y mis problemas, que de hecho eso es lo que crea más problemas. Entonces, en definitiva, lo que quería enfatizar es que vale la pena ahora, al principio del curso, un poco refrescar esta mente, pensar un poco en el beneficio de los demás y empezar tratando de generar de forma sincera y de forma sincera y con una actitud muy pura, el pensamiento de beneficiar a los demás. Y lo hacemos pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son igual que yo y que son ilimitados como el espacio, para poder aliviar todo el sufrimiento de todos los seres, para poder darles toda la felicidad, para ello tengo que desarrollar yo todo el potencial positivo de mi mente, desarrollar la naturaleza de Buda, que es la capacidad que tenemos de alcanzar el estado de iluminación. Entonces, desarrollar este potencial que tiene mi mente y alcanzar el ideal, el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente limpia de todas las manchas, de la ignorancia, de las aflicciones, del karma, etc. Y es el estado en que todas las cualidades positivas que tenemos en potencia se desarrollan completamente. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, esto, en general, lo que llamamos preciosa mente de la bodhicitta, literalmente bodhi quiere decir iluminación, chitta quiere decir mente o pensamiento, y es el pensamiento o el deseo de alcanzar la iluminación para poder beneficiar a todos los seres. Luego, ya si lo analizamos con más detalle y si estudiamos las enseñanzas, las explicaciones sobre la bodhicitta, de hecho, hay dos aspectos. La bodhicitta se puede explicar de muchas formas, pero una forma de incluir todas las enseñanzas y los aspectos del camino es en los dos aspectos de la bodhicitta. El aspecto, digamos, último, lo que llamamos la bodhicitta última, es la sabiduría que percibe la realidad tal como es, de forma directa, y que está acompañada de la mente altruista, de la compasión, etc. Entonces, la bodhicitta última es esta sabiduría que percibe directamente la realidad de las cosas. Y la bodhicitta convencional es el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos, que es esta actitud altruista. Entonces, estos dos aspectos de la bodhicitta incluyen todos los aspectos del camino espiritual, el camino a la iluminación. Todos están incluidos en estos dos aspectos. Entonces, el tema que vamos a tratar de analizar ahora durante el curso es cómo meditar en cómo desarrollar esta sabiduría que percibe la realidad de todas las cosas, que es, digamos, está unida, o que es la bodhicitta última, que se llama la bodhicitta última porque es el único método de aliviar todo el sufrimiento de los demás y dar la felicidad a todos los seres. No es un aspecto como separado. Cuando hablamos de las dos bodhicittas, son dos aspectos, pero que están muy relacionados, que de hecho dependen mucho uno del otro.
Entonces, esto, el tema que vamos a tratar de analizar, de comprender y de meditar un poquito en ello, es cómo desarrollar esta sabiduría que percibe directamente la realidad de todas las cosas. Y el propósito de desarrollar esta sabiduría es que es la única forma de progresar en el camino a la iluminación, de alcanzar esta meta que nos proponemos, que es desarrollar todo potencial positivo y quitar todas las impurezas de nuestra mente, y especialmente la raíz de todas las impurezas, que es la ignorancia. Entonces, la única forma de conseguir esto es con esta sabiduría que percibe la vacuidad. Y la única forma de poder aliviar el sufrimiento de los demás, y la única forma de poder dar la felicidad a los demás y guiarles al estado de iluminación, es desarrollando también esta sabiduría. Sin esta sabiduría, digamos, nuestra ayuda, nuestra, la compasión, el amor y la ayuda que podemos dar a los demás siempre muy limitada. Entonces, esto, vamos a tratar de analizar este tema de la sabiduría que percibe la realidad de las cosas, la sabiduría de la vacuidad, y concretamente, según distintas escuelas en la filosofía budista, que de hecho, aunque esto parezca mucha teoría y muchas filosofías distintas y así, de hecho, todas estas distintas visiones de la vacuidad o de la sabiduría que percibe la vacuidad de las cuatro escuelas, todas vienen de las enseñanzas de Buda. Todas están basadas en las enseñanzas de Buda. Y son distintas formas de explicar y de interpretar las enseñanzas de Buda. Y entonces esto, vamos a verlo un poco así con sin prisas. Y entonces, yo pensaba primero un poco explicar en general puntos importantes sobre la vacuidad, la importancia que tiene, por qué es tan importante meditar la vacuidad, luego cómo evitar ideas equivocadas, etc. Varios puntos en concreto sobre la vacuidad. Luego, ver un poco los distintos tipos de las distintas formas de explicar la vacuidad según cada una de estas escuelas y meditar un poquito en cada una de ellas y bueno, explicar así sobre ello. Entonces, y luego al final de cada sesión podemos dedicar un poco de tiempo a las si hay preguntas y esto. De todas formas, durante mientras vaya comentando, si hay algún punto que no esté claro o que esté así que haya dudas, se puede preguntar directamente y podemos un poco analizarlo. O si hay algún punto que tenga relación con el tema y no sale y no tratamos, podemos comentarlo, ¿no? Entonces, primero, esto, enfatizar un poco, repasar la importancia que tiene el meditar en la vacuidad. Perdón, que tengo la voz. Entonces, esto, como decía antes, que de hecho lo repiten en las enseñanzas y comentarios, que todas las enseñanzas que dio Buda hablan, ya sea directa o indirectamente, están dirigidas a desarrollar la sabiduría de la vacuidad. Todas las enseñanzas. Entonces, aunque esto no parezca evidente, en realidad, si lo analizamos, veremos que es así. El propósito de
de dar enseñanzas de Buda, el propósito de transmitir estas enseñanzas es para aliviar el sufrimiento de todos los seres y para darles la felicidad. Entonces, como el único método, lo único que realmente consigue de forma eficaz y definitiva eliminar el sufrimiento y llevarnos al estado de liberación del sufrimiento y al estado de iluminación, el único método es desarrollar la sabiduría que conoce la vacuidad. Entonces, todas las enseñanzas de Buda, ya sean directa o indirectamente, ya sea de forma gradual, poquito a poco, o específicamente, hablan de la vacuidad y enseñan esto. Tratan de transmitir esa experiencia de Buda, ese conocimiento de la realidad tal como es. En general, todas las enseñanzas de Buda, se dice que son el Dharma extenso y el Dharma profundo. Entonces, el Dharma extenso son los distintos aspectos de las etapas del camino, las distintas enseñanzas sobre cómo desarrollar la renuncia, la bodhicitta, la generosidad, la ética, la paciencia, etc. Todas estas, las enseñanzas que se llama el aspecto extenso porque tiene muchos, digamos, como muchos detalles y muchos campos distintos y así. Y luego el aspecto profundo se refiere a las enseñanzas que hablan de la vacuidad. Entonces, la vacuidad se llama aspecto profundo porque no es fácil, es realmente un tema muy, muy profundo que no es fácil de percibir y de generar. Y de hecho, pues esto, todas las enseñanzas están incluidas en estos dos aspectos, el aspecto profundo y el aspecto extenso. Luego, aunque también cuando hablamos de vacuidad, a veces resulta bastante complicado, parece que es un tema como muy escolástico, que usamos mucha terminología y muchos razonamientos, etc. Y parece que un poco como que está fuera de nuestra vida cotidiana o que como que fuera algo un poco muy conceptual, muy teórico. Y en realidad esta idea es muy equivocada. La vacuidad, como decía, se trata de desarrollar la capacidad de ver las cosas sin error, sin equivocaciones, sin distorsiones. Entonces, para desarrollar esto, pues usamos todo tipo de razonamientos, de análisis, etc. Pero el propósito es desarrollar esta capacidad de ver las cosas. Y la forma de desarrollarla es usar digamos, el potencial, la capacidad, la inteligencia que tenemos, la experiencia que tenemos en la vida, utilizar esto para desarrollar nosotros esa capacidad de percibir la realidad. Y si nosotros trabajamos, digamos, entendemos esto y lo trabajamos en la práctica, realmente es muy efectivo en la vida diaria. Es muy, muy práctico y muy efectivo para nuestra vida cotidiana, porque de hecho si observamos nuestra mente y nuestra forma de actuar, veremos que constantemente nos quedamos atrapados por cosas que no tienen ninguna importancia. Vivimos como nos aferramos a que el mundo que percibimos es tan real y le damos tanta importancia a cosas ridículo que luego si analizamos no tiene ninguna importancia. Esa actitud de quedarnos atrapados con cosas ridículas nos crea un montón de problemas. Debido a esto, nosotros creamos muchísimos problemas en nuestra vida que no están ahí, que de hecho no están en ninguna parte. Creamos los problemas debido a esa tendencia que tenemos a aferrarnos a las cosas y a quedarnos atrapados en cosas ridículas. Creamos todo tipo de problemas, conflictos en nuestra vida y en la vida de los demás, conflictos que no tienen ninguna razón de ser, que simplemente los inventamos nosotros, simplemente por esa ignorancia, por esa
incapacidad de ver que las cosas no tienen esa existencia tan sólida y tan real. En cambio, si meditamos en la vacuidad, si al principio no nos damos cuenta de ello, parece que es solo un ejercicio así mental, pero si meditamos en la vacuidad y practicamos con regularidad, eso debilita esa tendencia que tenemos a darle excesiva importancia a las cosas, a quedarnos atrapados, tanto en el yo, en nuestra actitud egocéntrica, como en cosas ridículas, como en los caprichos de ese yo, los deseos, los temores, las dudas, los rechazos, los miedos. Todo eso, digamos, nos atrapa constantemente y debido a estar atrapados con esas cosas, hacemos que nuestra vida sea un calvario, un montón de problemas, que nuestra vida sea un calvario y que la vida de la gente que nos rodea también transmitimos esa cantidad de conflictos y problemas. En cambio, si meditamos en la vacuidad, eso crea como un espacio, hace que las cosas realmente se vean desde otra forma, desde otro punto de vista. Y en ese sentido, esas cosas que nos atrapan tanto dejan de atraparnos, las vemos como con mucha distancia, con mucho espacio. Y en este caso, digamos, los problemas dejan de ser tan graves, tan importantes y tan insoportables. Y de hecho, los problemas incluso graves pueden parecer como algo, digamos, que no tiene demasiada importancia. Y los aspectos positivos de nuestra vida, el bienestar, la felicidad, etc., es algo que nos da mucha más satisfacción, porque no está esa mente que se aferra o que tiene miedo a perderlo o que se apega a esos objetos, de placer o experiencias agradables. Entonces, esto, quería enfatizar que meditar en la vacuidad realmente es muy eficaz y muy útil, aunque no nos demos cuenta, que en general al principio no nos damos cuenta del trabajo, de la transformación que eso hace en nuestra mente. Pero si practicamos, realmente da mucha más sabiduría a la mente. Sabiduría en el hecho de que no nos quedamos atrapados en trampas que aparecen en la vida, que nos crean todo tipo de problemas y de esclavitud. Y disfrutamos mucho más de todo de las cosas positivas. Luego, podríamos hablar muchísimos, quería solo mencionar algunos de los beneficios, porque de hecho esto es importante saberlo y ser consciente de ello, porque es gracias a esto que sentimos interés, que ponemos interés por analizar y meditar en la vacuidad, ¿no? Luego otro punto importante es que nosotros ahora mismo tenemos las condiciones ideales para comprender la vacuidad y practicar en ella, que no es algo que esté fuera de nuestra capacidad. De hecho, tenemos mucha inteligencia, tenemos muchos conocimientos, tenemos mucha experiencia en nuestra vida y se trata de aprovechar esto, usar las enseñanzas de Buda como una referencia, como unas herramientas, y usando esa referencia aprovechar la experiencia en nuestra vida, nuestra inteligencia y para esto desarrollar esta visión correcta de la realidad. Entonces también es importante un poco tener esa confianza que nosotros ahora mismo tenemos esa capacidad, aunque parezca una cosa tan complicada y tan difícil de comprender, en realidad no es tan difícil. Nosotros hacemos cosas mucho más difíciles, las hacemos perfectamente cada día. Y esto, si ponemos un poco de atención e interés, realmente es algo que está a nuestro alcance. Luego, meditar en la vacuidad crea muchísimos méritos. Cuando hablamos de los méritos, que es la energía positiva que creamos con la práctica, cualquier práctica que hagamos, si está unida o acompañada
de la visión correcta de la vacuidad tiene muchísimos más méritos. Y esto lo menciona en los sutras una y otra vez. En los sutras de la perfección de la sabiduría lo repite en Buda muchísimas veces. Que por ejemplo, practicar lo que llamamos el camino extenso, practicar la generosidad, la ética, la paciencia, la concentración, durante muchísimo tiempo, esforzándonos muchísimo, sin tener la sabiduría de la vacuidad, aunque eso acumula muchísimos méritos, si comparamos eso con meditar en la vacuidad, solamente un día, meditar de forma correcta en la vacuidad, o, como dice el Sutra Perfección de la Sabiduría, meditar en la vacuidad, o analizarla, tratar de comprenderla, o escribirla, o escuchar las enseñanzas. Solamente un día o una sesión de meditar en la vacuidad crea muchos más méritos que practicar esto, la generosidad, la ética, la paciencia, etcétera, durante muchísimo tiempo. Y esto, de hecho, cuando en el Bodhisattva Charyavatara dice que la bodhicitta tiene la capacidad de purificar en un instante una cantidad infinita de karma negativo y crear muchísimos méritos. Se refiere a la bodhicitta cuando está acompañada de la sabiduría de la vacuidad. Y, por ejemplo, cuando hacemos la dedicación de los méritos, que hace que la energía positiva que creamos sea muchísimo más poderosa y que no se deteriore y que no se destruya con el enfado, etc. También el hecho de que esta energía o estos méritos se vuelvan indestructibles es cuando están acompañados de la sabiduría que percibe la vacuidad. Entonces, en general, la sabiduría que percibe la vacuidad hace que cualquier otra práctica se vuelva pura, completamente pura, porque de hecho, porque está limpia de la ignorancia, porque no tiene la contaminación o la impureza de la ignorancia. Y entonces es muchísimo más efectiva cualquier práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de las seis perfecciones, la perfección de la generosidad la práctica de la generosidad se convierte en la perfección de la generosidad cuando está acompañada de la sabiduría que percibe la vacuidad. Y lo mismo con la práctica de la ética, la paciencia, el entusiasmo, la concentración. Es la sabiduría que percibe la vacuidad lo que hace que cualquier práctica se vuelva perfecta o que se convierta en una perfección. Entonces, todo esto es muy bueno ser consciente de ello, recordarlo y esto, tratar de desarrollar un interés en meditar en la vacuidad. Luego, la vacuidad es un tema exclusivo del budismo. En otras tradiciones espirituales hay muchas prácticas similares. El desarrollar el buen corazón, el altruismo, el amor, la compasión, etc. En cambio, la vacuidad es un tema muy particular o exclusivo del budismo. Y luego eso, definitivamente lo que decíamos antes, que sin la sabiduría de la vacuidad no hay forma de eliminar completamente el sufrimiento, ni en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, ni en la de los demás. Entonces, esto en general sobre algunos de los beneficios o la importancia que tiene meditar la vacuidad, que podríamos seguir durante mucho tiempo sobre este tema. Luego, otro punto en general, que pienso que es importante también, es tratar de ver o evitar ideas equivocadas sobre la vacuidad o sobre lo que es la meditación en la vacuidad. Que, por ejemplo, el pensar que meditar en la vacuidad es simplemente dejar la mente en blanco. Como hablamos de vacuidad, que en la vacuidad no hay forma ni sensaciones, etc.
pensar que simplemente dejar la mente en blanco, sin pensar en nada, pensar que eso es meditar la vacuidad, eso es un error. Luego, otra idea, otra impresión que puede que tengamos es que si meditamos en la vacuidad es como la aniquilación de la persona y del mundo. Parece que da esa impresión que si meditamos la vacuidad parece que todo va a desaparecer, yo no vamos a tener esa sensación de conciencia de yo como persona y el mundo se va a desaparecer. Esa es otra idea completamente equivocada, porque en la vacuidad lo único que eliminamos es la ignorancia, es la incapacidad de ver las cosas tal como son. Son ideas equivocadas lo que tenemos, lo que eliminamos cuando meditamos la vacuidad. La realidad, cuanto mayor es nuestra comprensión de la vacuidad, más clara es nuestra percepción de la realidad. Más clara, más correcta y más inequívoca. Y eso no hay ninguna duda. Entonces, ese miedo de que meditando la vacuidad yo voy a desaparecer o que voy a perder un poco la sensación de yo es completamente infundado. Aunque es un miedo muy real que ocurre y que lo podemos entender, ¿no? Porque nos hemos habituado durante tantísimo tiempo, desde siempre, a aferrarnos a una idea que no tiene ninguna base. Entonces, simplemente el hecho de sentir que esa idea o ese aferramiento se ve amenazado por algo, pues produce miedo, ¿verdad? Ese miedo realmente es algo muy real que aparece, pero se trata de entender que es simplemente el miedo de una mente equivocada, de una mente que se aferra a algo que no tiene ningún sentido. Luego, otra idea es que para meditar en la vacuidad hay que rechazar todos los pensamientos y todos los análisis y las mentes conceptuales. Esta también es una idea equivocada, porque aunque la percepción directa de la vacuidad es algo que no es conceptual, es una experiencia directa, para llegar a esa experiencia, el usar de forma correcta nuestra comprensión, el análisis y esto, es una herramienta muy útil. Y de hecho, si queremos llegar a tener esa experiencia, tenemos que usar nuestra capacidad de comprender las cosas, de análisis y de comprensión, y combinar esto, usar esa capacidad para progresar, para desarrollar esa percepción directa de la vacuidad, que no depende de razones y de ideas y de conceptos. Entonces, se trata de ver que estos dos no se contradicen uno al otro, que el análisis y el utilizar nuestra capacidad de la inteligencia, el análisis, la razón, es una herramienta muy útil que gracias a eso nos lleva a la percepción de la vacuidad. Y también entender que simplemente quedándonos en ideas conceptuales no nos lleva al final a la experiencia directa de la vacuidad, que hay que ir más allá, que percibir la vacuidad es una experiencia directa, no es una idea, no es un concepto. Luego, otra duda que puede surgir es pensar que si meditamos en la vacuidad vamos a perder todo el interés por la vida y nos volvemos como muy pasivos, muy indolentes. Eso es completamente también una idea muy equivocada. Porque si desarrollamos esta visión correcta de la realidad, la capacidad de practicar la generosidad, el amor y la compasión y de practicar todos los aspectos del camino extenso aumenta mucho más y se fortalece mucho más. Y la energía, el entusiasmo y la capacidad de apreciar las cosas positivas de la vida aumenta mucho más si tenemos la sabiduría de la vacuidad, y que no es en absoluto, hay ese peligro de que meditando la vacuidad una persona se vuelva, digamos, pasiva. Luego otro
también otra duda que suele aparecer es que parece que meditar la vacuidad como que debilita la actitud de la compasión y el amor. Que se medita, parece que estos dos aparecen como que se contradicen, ¿no? Porque cuando enfatizamos mucho la bodhicitta, desarrollar el amor, la compasión, trabajar para beneficiar a los demás, etc. Y luego, cuando meditamos en la vacuidad, y como dice el Sutra del Corazón, vamos a ver la realidad última de las cosas, que no hay sufrimiento, no hay causas de sufrimiento, no hay cesación, no hay camino. Entonces, parece que lo niega todo, parece que contradice la vacuidad, que como que contradice el aspecto de la compasión. Esa también es una idea equivocada, porque de hecho, si desarrollamos la sabiduría de la vacuidad, la compasión es mucho, es como decía antes, la compasión mucho más limpia, mucho más pura, mucho más perfecta, porque ve la realidad de los seres y de los demás sin ningún error y tiene mucha más capacidad de trabajar por el beneficio de los demás. Entonces, aunque a nuestro nivel parezca que se contradicen, de hecho, si entendemos correctamente la vacuidad, veremos que la vacuidad explica la interdependencia y explica la ley de causa y efecto. Y explica, es como, esto nos hace ver realmente cómo es posible que de ciertas causas y condiciones aparezcan ciertos resultados y cómo cambiando esas causas y condiciones se cambian otros resultados. De hecho, todo eso ocurre porque la naturaleza de las cosas está vacía, porque la naturaleza de las cosas es la vacuidad. Si las cosas fueran tan sólidas y reales como nosotros nos aferramos, no tendría sentido esto. En realidad sería imposible que una cosa se transformara en otra, etc. Entonces, esto, esa sensación que nos puede dar, que nos suele dar, de que cuando meditamos la vacuidad se parece que como niega o se debilita la actitud del amor y la compasión, es simplemente una sensación equivocada, que es al contrario. Es como decía antes, los dos aspectos de la bodhicitta se estimulan uno a otro y se enriquecen y se fortalecen uno a otro. Luego esto también hay que entender que para progresar en la meditación, la vacuidad, hay que combinar el análisis y los razonamientos con la práctica, con la meditación. Es importante combinar los dos y usar de forma correcta los dos aspectos. Si nos quedamos simplemente leyendo muchos libros y analizando y haciendo muchos, usando solamente el análisis, la lógica, etcétera, sin sentarnos a meditar, es muy difícil. Podemos tener una comprensión bastante acertada, pero eso no tiene fuerza de debilitar las aflicciones de nuestra mente y mucho, mucho menos la ignorancia. Si simplemente nos sentamos a meditar en la vacuidad sin tener una comprensión clara, sin usar un poco pues esto, las enseñanzas, analizarlas y tratar de comprenderlas, también podemos dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo en la meditación, pasar mucho tiempo tratando de concentrarnos y conseguir muy poco progreso. Entonces, es importante usar estos dos aspectos. Primero, recibir enseñanzas, analizarlas, tratar de comprenderlas, eliminar las dudas que podamos tener y, junto con eso, sentarnos a meditar y un poco enfocar la mente en el significado de eso que comprendemos. Luego, otro punto
es que meditar la vacuidad no significa añadir algo o quitar algo a la realidad. A veces nos da la impresión que meditar la vacuidad es como destruir algo que está ahí, como quitar una realidad o cambiarla. En realidad, meditar la vacuidad no se añade ni se quita nada. Hay un verso del Abhisamaya Ankara que dice, en tibetano dice: Dila secha chiyame, shapa chawa chunseme, yanda nila, yanda ta, yanda tone nampatol. Dice: aquí no hay nada que quitar ni nada que añadir. Se refiere a cuando meditamos en la vacuidad. No hay que, a las cosas no hay que quitarle nada ni añadirle nada. Hay que ver las cosas tal como son. Y es ese hecho de ver la realidad lo que elimina todas las dudas. Entonces se trata de esto, aunque nos parezca muy complicado, y es en realidad el trabajo que hacemos, tanto del análisis como sentarnos a meditar, es para ver la realidad sin distorsionarla de ninguna forma. Y todo el trabajo que hacemos es un poco para reconocer todas las distorsiones que nuestra mente hace de la realidad, porque nos hemos habituado y porque hay muchas circunstancias así presentes. Nuestra forma de percibir la realidad está llena de distorsiones, de añadir cosas que no están y de quitar cosas que sí que están. Entonces, esas distorsiones es lo que hay que quitar. Cuando meditamos la vacuidad, no se trata de añadir nada ni de quitar nada, sino ver las cosas tal como son. Entonces, esto un poco así en general sobre ideas equivocadas que podemos tener. Entonces, por ejemplo, cuando decía de añadir o quitar, en general lo que llamamos el aferramiento a la existencia inherente, que quiere decir la forma en que nosotros concebimos las cosas, percibimos la realidad y la concebimos, esa existencia inherente o ese hecho de que las cosas, lo que percibimos nosotros, las personas, los objetos, las sensaciones, cualquier cosa que percibimos aparece como de forma independiente, individual, con una existencia como muy sólida y muy real. Entonces, esto, lo que llamamos la existencia inherente, es como una fabricación, es algo añadido. Y eso es lo que hay que de hecho, eso es lo que hay que reconocer, que es algo que añadimos y que no está ahí en las cosas, que las cosas no tienen esa existencia real inherente. Y luego, por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, al extremo del nihilismo, de negar una realidad convencional, por ejemplo, si meditando la vacuidad, pues llegamos a tener un poco la sensación o convencimiento de que las cosas no existen en absoluto y negamos una realidad convencional de las cosas, eso sería quitar algo que sí está. Las cosas convencionalmente, aunque decimos que no son más que una ilusión, convencionalmente funcionan. Cuando hay ciertas causas y condiciones, aparecen ciertos objetos y funcionan de una forma, producen felicidad y sufrimiento o tienen una función particular. Entonces, esa realidad convencional está ahí, es una realidad, la realidad convencional. Entonces, negar esto es caer en el otro extremo. O, por ejemplo, también negar, por ejemplo, el hecho de que cuando morimos, que desaparece todo. Digamos que una vez con la muerte, no hay, digamos, la mente no continúa a partir de la muerte. Pensar que no hay nada después de la muerte, de acuerdo con el budismo, es también una actitud nihilista, de negar algo que en realidad sí está, que la conciencia se separa del cuerpo y entra en otros estados distintos.
Entonces, negar esto sería negar algo que sí, que está ahí. Entonces, así. A ver. Luego también otro punto que es importante es entender y un poco ir con cuidado, es que si interpretamos mal la vacuidad, también puede tener muchas desventajas. Porque si caemos en este extremo del nihilismo, si meditamos mucho en la vacuidad y pensamos que la vacuidad es simplemente que las cosas no existen, entonces esto puede traer la actitud de negar la ley de causa y efecto, es decir, que todo está vacío, que da igual realizar acciones positivas o negativas. Entonces, esta actitud nihilista puede ser muy, muy negativa, muy negativa, llevar a una persona a acumular todo tipo de karma negativo, muy pesado, muy grave, que le puede traer muchísimo sufrimiento. Y esto es un peligro que si realmente nuestra meditación no es correcta, podemos caer en ese extremo. Para evitar caer en ese extremo, siempre que meditamos la vacuidad debe estar acompañada con el aspecto de la compasión. Meditar una y otra vez en el amor y la compasión hacia los seres y desarrollar la práctica de la generosidad, la ética, etc. Bueno, eso así, en general sobre tratar de evitar esas ideas equivocadas sobre la vacuidad. Y luego un punto más, son aspectos muy importantes, realmente que se enfatiza mucho, que debemos incluir cuando meditamos en la vacuidad, para si realmente queremos progresar en la meditación, la vacuidad, es muy importante. Por un lado, hacer prácticas de purificación y de acumular méritos. Se trata de un poco entender a qué es purificación. Se trata de ver que nuestra mente, debido a actitudes equivocadas y acciones equivocadas, va acumulando mucha suciedad. Mucha suciedad que llamamos oscurecimientos por el karma y las aflicciones. Entonces, mientras nuestra mente lleva esa gran cantidad de suciedad, si nos sentamos a meditar y tratamos de comprender la vacuidad, lo vemos todo a través de ese cristal sucio y todo distorsionado. Entonces, es muy importante hacer prácticas de purificación para limpiar un poco toda esa suciedad de nuestra mente. Y de acumular méritos es hacer prácticas virtuosas. De hecho, los méritos es la energía, es como una fuerza, una energía que se desarrolla en la mente, que es lo que nos capacita o que es lo que hace que nuestra mente consiga cualquier cosa que nos propongamos de forma fácil, sin obstáculos. Es como esto, tener mucha energía. Sería como una persona que tiene mucho dinero y va a un supermercado o va a un sitio y puede comprar lo que desea. Entonces, otra persona que no tiene ese dinero no puede comprar los objetos más caros. Entonces, sería un poco similar. Si nuestra mente tiene mucha energía, lo que nos proponemos lo conseguimos muy fácilmente. Entonces, estas prácticas, que de hecho acumular méritos y purificar, es cualquier práctica positiva que hacemos, sirve para esto. Limpia el karma negativo y acumula méritos. Entonces, dependiendo del nivel en que se encuentra nuestra mente, si hay muy pocas oscurecimientos en nuestra mente y hay muchos méritos,
Por ejemplo, en unas enseñanzas breves de vacuidad podemos tener inmediatamente una comprensión ideal y meditando podemos tener grandes experiencias. Y eso es cuando la mente tiene muchos méritos y está muy limpia por prácticas de purificación, etc. Si nosotros no hacemos este trabajo de purificar la mente y acumular méritos, podemos poner mucho esfuerzo, tratar de comprender y darle muchas vueltas y siempre verlo con un montón de dudas y desarrollar ideas equivocadas. Entonces ese énfasis de practicar, poner mucho, digamos, dedicar tiempo a purificar la mente y acumular méritos es muy importante. Y esto no quiere decir que antes de meditar la vacuidad tengamos que dedicarnos 20 años a practicar, a purificar y acumular. Esto, por ejemplo, la forma de hacerlo es, por ejemplo, si vamos a meditar en la vacuidad hoy, primero hacer la oración de las siete ramas, que es una práctica ideal, perfecta, para purificar la mente y acumular méritos. Hacerla correctamente, poniendo atención, meditando en cada parte. Entonces, es como un preliminar ideal. Si empezamos la meditación con una práctica, primero el refugio, meditar los cuatro inconmensurables y hacer la oración de las siete ramas, es un método ideal para purificar y acumular méritos. Entonces, sobre esa base, meditamos en la vacuidad. Analizamos las enseñanzas y nos sentamos a meditar. Entonces, de esa forma, realmente la meditación es mucho más efectiva que si nos saltamos esa parte, que si no le damos importancia a cuidar un poco ese aspecto de purificar y acumular méritos. Luego otro factor importante para progresar es desarrollar lo que se llama la sabiduría de escuchar, analizar y meditar. Escuchar se trata primero de entender el tema, de escuchar enseñanzas y de tener conocimientos, leyendo sobre el tema, escuchar, etc. Luego, esas enseñanzas que escuchamos no se trata de aprendérselas de memoria y de creer y de aceptarlo tal cual, sino analizarlo y tratar de ver, tratar de comprender el porqué y resolver cualquier duda que tengamos. Además, es muy bueno tomar las enseñanzas con una actitud crítica, de no aceptarlas tal cual, porque lo dice el maestro, porque lo dice el Buda, sino tomarnos tiempo y analizar, ¿es esto por qué es así? ¿Por qué no es de otra forma? Y cualquier duda que surja, comentarla y tratar de aclararlo. Entonces, eso, primero adquirir conocimientos, luego esos conocimientos, analizarlos, trabajarlos, digerirlos bien y tratar de comprenderlos. Y luego ese significado que comprendemos, una vez tenemos claro ese punto y hemos aclarado las dudas, se trata de desarrollar sabiduría, meditar. Meditar es concentrar nuestra mente en ello, en esto. Entonces, si queremos progresar en la meditación, la vacuidad, hay que desarrollar estos tres aspectos. La sabiduría de escuchar, que se refiere a reunir conocimientos sobre el tema. La sabiduría de analizar, quiere decir darle vueltas y tratar de comprenderlos y solucionar todas las dudas. Y la sabiduría de meditar es que eso que hemos comprendido tenemos que trabajar en la meditación, dirigir nuestra mente ahí y meditar en ello. Luego, otro punto que enfatizan también en todas las enseñanzas, que se enfatiza mucho para tener la experiencia de la vacuidad, que es muy importante recibir las bendiciones del maestro y pedir, y de hecho cuando meditamos en la vacuidad y en general se hacen oraciones pidiendo las bendiciones del maestro y de todos los maestros, de los linajes de maestros. Entonces, el maestro viene todo de Buda, pedimos las bendiciones de Buda y luego todas las enseñanzas que nosotros analizamos sobre la vacuidad, que son comentarios de otros maestros de las enseñanzas de Buda. Digamos, la raíz de las enseñanzas son el Sutra de la Perfección de la Sabiduría y los Sutras de Buda y
los comentarios de estos sutras de Nagarjuna, de Chandakirti, de Lama Tsongkhapa y de nuestro maestro. Entonces, se dice que pedir las bendiciones del maestro es algo que realmente da mucha fuerza. Es algo que se considera muy importante, que realmente si tenemos esta actitud de fe y devoción hacia el maestro, pedimos las bendiciones del maestro, las experiencias en la meditación aparecen mucho más fácil. Y es esto, las bendiciones es como una inspiración que hace que nuestra mente se abra algo o se despierte de alguna forma y tenga experiencias mucho más rápido. Entonces, esto, cuando meditamos la vacuidad, se enfatiza que el pedir las bendiciones al maestro para tener experiencias. Y luego en la meditación, pues seguir los pasos correctos. Hay muchas formas, muchas técnicas y análisis para meditar la vacuidad. Entonces, tratar de conocer un poco los pasos y seguir estos pasos, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esta forma, no hay ninguna duda que podemos progresamos en la meditación y podemos tener experiencias que realmente son muy valiosas. Entonces, esto, luego, quizá ahora vamos, no sé si tenéis alguna pregunta, y luego hacemos un descanso, y después del descanso ya había pensado, empezamos con una meditación, un poco así la vacuidad, y luego continuamos. Si hay alguna pregunta. Me ha parecido entender que has explicado que la compasión es un antídoto del nihilismo. ¿Puedes explicar esto un poquito? En general no decimos que la compasión sea un antídoto del nihilismo, pero, por ejemplo, si cuando meditamos en la vacuidad, si nos centramos únicamente en la meditación a la vacuidad, si enfatizamos un poco el aspecto vacío de todas las cosas, por un poco la tendencia dualista que tenemos en nuestra mente, nos vamos, tenemos más, hay más peligro de caer en el extremo del nihilismo. Entonces, para evitar ese peligro, siempre que meditamos a la vacuidad, si lo acompañamos con la meditación, la compasión, meditar en la compasión, y combinamos los dos, ya no hay no aparece tanto ese peligro. El peligro de caer en el nihilismo es cuando nos centramos en el aspecto vacío de las cosas, esa realidad última a la que todo se desvanece, y nos quedamos ahí sin recordar el aspecto convencional, que aunque las cosas son vacías, de forma convencional, digamos, aparecen. Y entonces, aunque en general yo no he oído que la compasión sea el antídoto al nihilismo, pero cuando meditamos la vacuidad, el combinar los dos aspectos, la meditación a la vacuidad con la compasión, es algo que evita el que nos vayamos a este extremo. Que a mí a veces me choca que pasa en las religiones, bueno, en este caso en el budismo y en el budismo tibetano, ¿no? Todos los rituales que envuelven a veces la manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué relación tiene eso con la vacuidad? Me ha parecido entender que es una forma de acumular méritos. Puede ser. Es un poco mi duda, ¿no? El ritual, ¿no? ¿Qué papel tiene dentro de...? Sí, bueno, la verdad es que todo en el budismo tibetano hay mucho ritual y muchísimos aspectos. Lo que pasa es que esto, claro, hay muchísimos detalles para entender. De hecho, todo el ritual,
y todos los aspectos, pues, no sé, de recitar mantras, visualizaciones y luego rituales, están, hacer ofrendas, están, como decía antes, el propósito es comprender la vacuidad. Es un método que te lleva, que lleva a la mente a comprender la vacuidad y a percibir la vacuidad. Y ese es el propósito. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo funciona ese método? Pues tiene muchos, hay que darle muchas vueltas. No, se trata de entender, pero el propósito de todos los aspectos de los rituales, desde hacer ofrendas, tocar la campana y recitar mantras, hacer visualizaciones, y esto es para comprender la vacuidad, y es un método para comprender la vacuidad. Ahora, hay muchos detalles para explicar cómo funciona, y esto pues es un poco... De hecho, es un método muy efectivo y muy sutil para desarrollar la comprensión de la vacuidad. Que así brevemente, no sé, quizá ayuda un poco a debilitar el aferramiento que tenemos nosotros a la realidad como la percibimos. Nosotros vemos personas y objetos con una realidad muy sólida y muy real. En la práctica del tantra y las visualizaciones, y esto, creamos un mundo completamente distinto del que percibimos, visualizándolo, etc. Entonces, eso así brevemente, de alguna forma ayuda a debilitar un poco el aferramiento que tenemos a la realidad ordinaria, digamos, y a desarrollar un poco una visión muy pura. Pero ya te digo que hay muchos detalles y que es que explicarlo llevaría muchísimo tiempo, de hecho. Pero se trata de comprender esto, que todos estos métodos de rituales, de mantras, visualizaciones y meditaciones, así, aunque parezcan muy, muy así... maravillosas, esotéricas, es un método para desarrollar esta visión de la vacuidad, para meditar la vacuidad, para percibir la vacuidad. Sí. Sí, había aquí una pregunta. Hola, Jesús. Quería preguntarte que la relación que existe, o sea, está en un mismo, la relación que existe entre Dharma extenso, Dharma profundo, y si esto va relacionado con lo que se llama también la bodhicitta última y convencional, y a la vez, si lo que entendemos por Dharma Kaya, Rupa Kaya, ¿sería correcto pensar que está...? Es que no veo... Aquí me pierdo un poco. Sí, se puede relacionar. Cada cosa pues, tiene un contexto distinto, pero en general el Dharma extenso sería la parte del método, la compasión, y el Dharma profundo la parte de la sabiduría. Y luego el Dharma Kaya es el resultado de la sabiduría, de acumular la sabiduría del Dharma profundo, y el Rupa Kaya sería el resultado del Dharma extenso, de acumular méritos, de la parte de méritos. Y también las dos bodhicittas se relacionan también con... la bodhicitta última sería la parte profunda y la bodhicitta convencional la parte extensa del Dharma extenso. También, así en general, luego cada uno pues tiene un contexto distinto, ¿no? Y luego queda, sí, aquí había una pregunta. Jesús, si el bodhicitta
bodhicitta y la ley de causa y efecto son casi sinónimo o funcionan muy, muy cerca. De, si podías comentar algo en eso. Sí, bodhicitta y la ley de causa y efecto. Sinónimos no, no son sinónimos. Bodhicitta. Bodhicitta es, digamos, como decía antes, es cuando hablamos del altruismo, una mente altruista, una mente que desea beneficiar a los demás, sería el ideal del altruismo. Sería la mente altruista, digamos, la mejor de todas. La forma ideal del altruismo sería bodhicitta. Bodhicitta es el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Y la ley de causa y efecto es otra. Es simplemente el hecho de que todo lo que hacemos, de todas las acciones que realizamos, tienen un resultado, una consecuencia. Entonces, tanto las acciones positivas como negativas tienen unas, traen como resultado unas experiencias. Entonces, se refiere, pues, en general, a la ley de causa y efecto, a que todo, de hecho, como llamamos karma, karma quiere decir acción, y se refiere a que todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, crea causas y condiciones de experiencias que vienen luego. Entonces, así en general, es que cuando nuestra mente está oscurecida por la ignorancia, las aflicciones y el karma, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, trae consecuencias o experiencias que están, digamos, como manchadas por estas condiciones, y es lo que se llama el samsara. Experiencias tanto de placer como de dolor que experimentamos están manchadas por el karma y las aflicciones. Y esto es la ley de causa y efecto, que luego también funciona cuando, a nivel de los budas y bodhisattvas, cuando la mente está libre de la ignorancia, el karma y las aflicciones, realiza acciones que son causa de experiencias como es el cuerpo de Buda y la capacidad de Buda de beneficiar a todos los seres, etc. Pero, no sé. Concentrando en la ley de causa y efecto, sí. Eso nos lleve a sentir la bodhicitta. Bueno, ayuda, desde luego. El entender la ley de causa y efecto ayuda mucho, digamos, es el primer paso para practicar el Dharma, es lo que nos estimula a practicar el Dharma. Si somos conscientes de que hay ciertas acciones que son causa de sufrimiento, entonces tratamos de evitar esas acciones. Y si conocemos que hay ciertas acciones y esto que traen la felicidad, tratamos de practicar esas acciones. Entonces, comprender la ley de causa y efecto es básico para practicar el Dharma, para poder practicar de forma efectiva y poder progresar en la práctica del Dharma. Y eso nos ayuda a comprender la bodhicitta también. ¿Y la vacuidad nos ayuda en lo mismo manera? Digamos, analíticamente, ¿nos ayuda a sentir un gran compasión? ¿En la misma manera que la ley causa y efecto no puede surgir esa compasión? Sí, la vacuidad lo mejora todo. La comprensión de la ley de causa y efecto es mucho más clara y mucho más perfecta si comprendemos la vacuidad. Y la mente de la bodhicitta y la compasión es mucho más efectiva y mucho más poderosa si comprendemos la vacuidad. Comprender la vacuidad ayuda hace que cualquier práctica que hagamos, ya sea de observar la ley de causa y efecto o de meditar la bodhicitta, la compasión o cualquier otra práctica,
que sea mucho más efectiva y mucho más pura y positiva. En el estado de generación te ayudo como pensar, tengo que ayudar a estos seres en el estado de generación, no digo en el bodichita última, en un estado de sí, nivel nuestro, de hecho la vacuidad ayuda en todos los niveles, tanto en el estado de generación, por supuesto, para practicar el estado de generación hay que partir de la mente que percibe la vacuidad, la naturaleza pura de la mente. Y en base a esa percepción de la naturaleza pura de la mente se practica el estado de generación. Pero luego cualquier otra práctica, la ley de causa y efecto, meditar la compasión, cualquier otra práctica, si está acompañada de la vacuidad, del conocimiento de la vacuidad, es mucho más efectiva, mucho más poderosa. Hay una pregunta aquí de la ciberrompa y preguntan si hay un efecto que puedes explicar de la visión del eternalismo. Mencionaste que con el extremo del nihilismo podemos negar la ley de causa y efecto o de que hay algo después de la muerte. ¿Qué es el efecto del eternalismo? Es el samsara. Todo lo que viene con el samsara es en general, el eternalismo, el aferrarnos a la existencia sólida, real de las cosas. Todas las desventajas del samsara es el efecto del eternalismo. Jesús, ¿ya puedo? Sí. La experiencia directa de la vacuidad se da en un estado de meditación, ¿no? Entonces, a efectos prácticos, ¿cuál es la manera correcta de percibir la realidad de las cosas cuando viene un problema? O si es correcto intentar decir, voy a ver la vacuidad de esa sensación, de ese problema o de ese fenómeno. Sí, bueno, de hecho, la percepción directa de la vacuidad es una experiencia muy, digamos, muy elevada, que cambia completamente, digamos, purifica mucho la mente. Pero incluso antes de tener esa experiencia, nosotros cuando meditamos la vacuidad, tratamos de comprender la vacuidad, si esa comprensión que tenemos, aunque sea limitada y pequeña, si lo aplicamos a las experiencias de cada día, a los problemas y dificultades de cada día, eso es muy útil, es muy, muy útil para, digamos, para poder enfrentarnos a los problemas de cada día con mucha más serenidad, con una mente mucho más clara y ser mucho más efectivos a la hora de solucionar los problemas. Si usamos esa comprensión de la vacuidad, por un lado, lo que decía antes, evita que creemos mucho más problemas. Cuando tenemos un problema pequeño del tipo que sea, si nos aferramos a la existencia real inherente de las cosas, ese aferramiento crea muchos temores, muchas dudas y hace que el problema se multiplique, que se aumente mucho más, cuando en realidad no tiene tanto problema. Si tenemos la comprensión de la vacuidad y aplicamos esa comprensión de la vacuidad, en principio el problema no lo aumentamos, no lo exageramos. Y luego no solamente no lo aumentamos, sino que disminuye mucho. El hecho de ver, de comprender que todas las cosas dependen de causas y condiciones que en sí no tienen ninguna existencia sólida, inherente por ellas mismas, hace que el mismo problema, digamos, se pierda. Entonces, esto quiero decir que aunque nuestra comprensión de la vacuidad no sea perfecta, si el nivel que nosotros tenemos de comprensión de la vacuidad lo aplicamos a la vida diaria, a los problemas y dificultades, es muy, muy efectivo y muy poderoso para poder enfrentarnos a esos problemas con una mente mucho más sensata, mucho más positiva. Rápidamente termino.
que muchas veces tú solucionas algún problema y a ti te sirve y encuentras, aunque estés equivocado, lo que se ha hablado. Pero convivimos, como la vacuidad también es un tema exclusivo del budismo. Entonces, a veces tenemos familiar, gente que nos rodea, y a veces acude a ti y dice, oye, pues este problema, ¿cómo lo puedo llevar? Entonces, a veces yo tengo la cuestión, la pregunta, también por los votos tomados por la práctica. Hay uno en concreto que no se puede enseñar o no se puede hablar, y ya hablaría mal de cómo se perciben las cosas, pero a veces te quedas, pero a lo mejor lo podría ayudar. Entonces, no sé si es correcto callarse de manera egoísta o darle una explicación, aunque sea a nivel aficionado. No sé qué me recomiendas. Sí, bueno, para ayudar a los demás, además de tener buena intención, además de desear ayudar a los demás, es importante tener sabiduría, un poco saber qué es lo que funciona y qué es lo que ayuda realmente a los demás. Entonces, para eso, nuestra comprensión de la vacuidad siempre seguro que ayuda a tener un poco esa sabiduría. Luego hay que entender que para ayudar a otra persona hay que hablar en el nivel que esa persona, de la comprensión de esa persona. No podemos hablar de la vacuidad a alguien que no entiende. Si a nosotros nos cuesta muchísimo entenderlo, la vacuidad, hablar a una persona que no ha oído nada de vacuidad, decirle pues que todas las cosas son vacías y ya está, no sirve, no les servirá de mucho. Pero luego hay, digamos, se trata de transmitir un poco ese conocimiento a un nivel que la otra persona lo pueda entender y le pueda beneficiar. Entonces, para eso depende mucho de nuestra, digamos, de nuestra sabiduría y un poco de nuestra capacidad de comunicar. De todas formas, lo que mejor funciona en todos los casos es que esas enseñanzas que nosotros analizamos y practicamos, si nosotros las asimilamos, si nosotros lo practicamos, si uno mismo lo practica y lo experimenta y funciona, eso entonces eres capaz de transmitirlo a los demás. Si tú tienes esa experiencia, eres capaz de transmitirla a los demás sin necesidad de hablar de cosas de Dharma o esto, con palabras más sencillas que ayudan a los demás. Entonces, en la medida en que nosotros practicamos y asimilamos las enseñanzas en nuestra mente, en esa medida podemos transmitir un poco esa experiencia a otros, a los demás. Yo sin meto tan riralin sin nienden en padi, sangue sin dumi de boar, dogunan dan sin la yo pa yo.